A sus 73 años falleció el opositor detenido y ex guerrillero histórico, el general en retiro Hugo Torres. Su deceso fue confirmado el sábado por sus familiares, a través de una nota de duelo que expresamente comunican con mucho dolor el fallecimiento de su padre. Quisiéramos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los familiares y amigos que nos han manifestado su solidaridad y oraciones. Por voluntad que expresa de nuestro padre no se celebrará honras fúnebres ni ceremonias públicas. Posteriormente daremos a conocer más información al respecto. En estos momentos tan difíciles la familia solicita respeto a la privacidad y al luto que estamos atravesando. Esperamos la comprensión de todos y todas los que apreciaron en vida a nuestro amado padre, reza la nota de duelo. Por su parte, el Ministerio Público realizó un comunicado donde informan que el fallecimiento del opositor es por causa de enfermedad y que desde el momento en que presentó deterioro en su salud, fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido donde aseguran que había sido acompañado por sus familiares. Según el comunicado, el Ministerio Público habría pedido la suspensión definitiva del inicio del juicio oral y público para el opositor quien fue detenido desde el pasado 13 de junio y quien sería procesado por violar la ley 1055, ley de soberanía nacional. Al conocerse la muerte de Torres, la comunidad internacional se pronunció al respecto. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos condenó el fallecimiento del ex guerrillero, mientras la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó el deceso y recordó que durante meses estuvo sometido a un proceso penal sin garantías. Costa Rica, por su parte, asegura que urge que Nicaragua dé garantías de atención humanitaria a los opositores detenidos. Chile, por su parte, dijo que es necesario esclarecer las circunstancias del deceso. El gobierno de El Salvador se sumó a las condolencias expresadas por otros países por la muerte de Torres. En el caso de Canadá mostró su preocupación por el fallecimiento. Además, el gobierno de Perú, a través de su canciller César Landa, cuestionó también el fallecimiento de Torres y dijo que su país seguirá trabajando para contribuir al retorno de la democracia en el país centroamericano. Torres fue un héroe de la lucha contra la dinastía de Somoza y se convierte en el segundo opositor Preso que muere bajo detención. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.